A ver quién es él. Hello, Sugar, how are you? Sugar Daddy, está diciéndome. Hi, baby. Hi, Sugar, how are you? Sorry, no, I don't understand, Sugar. Okay, sorry, no worries, baby. I don't speak English. Hey, te sale una que otra vez, pollito. No, pues si la abre. Si la abre, así dueso, yo no. No, pues sí, pero le sale, si le sale todavía. Ah, sí, entonces. Para creer, para él. Ahí lo que hicieron fue quiebre, hijo. Si le dijeron que no hablaba inglés, ahí le cortaron ya la. Seguramente le va a hablar en español. Reproductor lleva. Vean, si es mucho, si es mucho, le golparon. Pues sí, pues sí, ahí sí siempre voy a estar con el pueblo. Ese puente va como él. Puente, puede ser el puente. Español y lo traduce en inglés. También se puede. Nunca pensé que el puente iba a estar en otro puente. Bueno, necesito de un traductor, no de puente necesariamente. Hoy pueblo tiene que pagarle a usted para que vaya. Sí, puente pollo. Hola. Ayer el compadre que vino, dije que en la calle para abajo le fueron los frenos, dice. No, nah, le creo. Y apura. Bien, bien. Ajá. En el río chiquito. Ajá. Que era carro viejo, pues. ¿Ah? Era carro viejo. ¿Cuál era? Sí, pero era carro viejo, ¿qué onda? No, o los frenos no le cargaron. No lo vaya a recalentar. Es como no está acostumbrado quizás a este tipo de carretera. Y entonces quizás si fuera puro freno, no iba con compresión. Sí, demasiado. 7 segunditos. No está feliz. Mándenlo a cocinar más, si está crudo, está crudo. ¿Cómo le sonaba la caja al pobre? ¿A cuál? Cuando venía por arriba. ¿A cuál? Ah, pero era. La grisita que está sufrió más para que la otra. Ah, ¿quién dos andaban? Sí. ¿Y qué hizo entonces, Nani? Dije que ahora se conectó en la calle y ahí pudo frenar, que no pasó más grave. Pero se golpeó el carro, me imagino. Ah, sí, pero dijo que. O sea, tiempo mil fue. Veces, mil veces ese y que. Pues sí, pero lo hizo a tiempo, me imagino. Ajá, a tiempo de que reaccionó. Porque si hubiera ido en un lugar donde podían conectarse. Ajá. Porque hubiera sido en una curva donde era para allá, para el otro lado, y hubiera estado el abismo, la hubiera regado. Y usted no vio que a veces un maestro que iba en un camión para abajo. No alcanzó la bien abatido. Yo le dije, mire, le dije yo, abríelo y llévelo en primera, le dije yo, porque restregado, le iba para abajo, le dije, no, le dije yo. Ahí se va a ir al bilinco y no había llegado a la... Yo que allá abajo me vine en segunda. ¿En segunda todo el tiempo? Todo el tiempo no estaba la tercera, solo segunda. ¿Dónde? No, primera. En segunda me vine. Primera era. Pura primera, y aún así No, primera. Mira. No, es que no es el carro diferente. No, pero. Era lindo. Hubieras hallado. Sí. No, pero hubieras hallado un carro. A medio hubieras alcanzado un carro. Muy rápido. Nosotros cuando veníamos con Julio ahí en una volqueta, no era volqueta, era camión de los repolleros. Un camión, no, yo a mí me topó en una curva también. Y se abatió, ¿no? Revisen los pollitos que estén crudos, están todos crudos. Ahí la regamos. La carne sí no importa que venga cruda, el pollo y no se puede comer crudo. No, pero esto está crudo. Sí, pues sí. No, el problema es que él como... Sí, no, es que ajá. Yo cuando agarré de allá... Es que el problema es que como el fresco quizás no ayuda mucho tampoco el fuego. No. Sí, sí, la carne, sí. Yo cuando venía de allá... El chile está bueno. Ah, no, sí, está bien cocinado, sí. ¿Carne de Bacanapa? Sí. Yo cuando venía de allá, dije yo, si me lo llevo en pura primera, lo que va a hacer es que va a calentar mucho. Porque el carro ese aguanta segunda. Entonces, incluso el que se levantaba en segunda bien original, ¿no? Sí, yo me voy despacio, porque más que venía un bus adelante de mí. Pero no lograste pasar más. Sí, yo lo logré pasar. Y yo no. Yo sí que el carrito no me rendió por lo que es nada. No, es que el carro... No, es que el no tiene fuerza. En segunda vino tranquilito y ni calentó lo que es nada. No, es que... Nada. Hay que averiguar dónde se puede mandarse el doble. Ay, no, me van a cualquier lado con el carro. Así como está empujado ahí para abajo, pásaselo. ¿Ah? No cualquiera hace eso. No, tienen que cambiar la caja, de convertir a doble. Modificar el lino, hacerlo doble. Hay que cambiarle. Ajá. Cambiarle bastante el sistema. Pero vamos. Ahí donde lo mando usted arreglar. No, no lo hacen. No puede irse a taller nada más.
Si lo pone doble, no, es para el carro. No. Es que la doble de carro es la primera. Sí, la primera. Es que estamos hablando doble que las dos de envuelta, las dos, los dos, los dos ejes. La fuerza de él fue la primera y la segunda. Ah, pues sí, de fuerza tiene fuerza. ¿Cuál? No, hasta aquí arriba no. No, es que ese 4x4 de esos carros no es 4x4, así que solo es para arena. Es que es piñón, estos son piñones. Una Hilux sí, esa sí sube. Original, como el monstruo también, el monstruo riendo se sube aquí. Pero es como está. Pero es el monstruo para traerlo aquí. Es el monstruo para traerlo aquí. El de que detrás está quemando aceite el carro. Quema aceite. La palanca del monstruo. Es que la han dejado bien fea, desde que le cambiaron la palanca. Sí, está que a ver, a medio modelo y hasta allá toca. Espera que agarre la volqueta, por allá tiene la palanca, ve. ¿Eh? Y chola, así, mire, de aquí hasta aquí, ve. Aquí arriba. ¿Cuáles de la raza sí son cholas? La raza así la tienen. Mire, que a veces es plante, que lo ponen acá. Ajá, hacen grande. Sí, porque pegado un cabezal. Sí, porque quede así la agarra. Igual como la agarran. Quede así la agarra. Igual como la agarran. Yo sé por un lado. Es que es muy grande, más que la agarra así. Así, así. Solo. Falta una niña. Yo carne. Nadie pidió chorizo. Usted pidió chorizo. No tengo idea de comer. Pero chorizo lo puse la vuelta. Entonces. Debiera que habían chorizo, yo había pedido chorizo, me gusta ver. ¿Pidió usted cama? Ajá. Carne, pero no me acordé de pedir chorizo. Estaba bañando San Juan. Claro, yo no te quiero ver más. Pues entonces, gracias a Melvin por. Gracias Melvin. Saludita a Peseli también. Sí, a la esposa de él también. Gracias, porque cada vez que salimos de viaje, siempre en México se reportó, Banano. Se reportó. En Oriente se reportó. Pero se reportó. Y ahora en el norte se reportó también. Muchas gracias. En Sí, en Cancún también, en México. Quería que nos mandara para que vamos a comer. Ajá. Sí. Muchísimas gracias. No, buena onda, crack, va. Gracias. Mire, Julito ya está dando con todo, miren. Ya le pasó el no, porque está soltero, Julito. O porque está soltero, come más. Para estar como toro. Julio, bueno, yo no este más, aquí así. Voy a meter la paleta yo. Aquel y este están bien, jodido. ¿Quiénes? Ah, está. El seco, mire cómo anda, mire. Qué barbaridad. Uno, hay que acostumbrarse de leñado y golpe, papá. Carne falta más todavía. Falta un chorizo falta. ¿Este carne? Sí, carne. Yo que falta el mío, carne. Yo que yo carne pedí. Yo carne. Falta una carne. Ah, yo creo. ¿Quién tiene carne que no haya pedido carne? ¿Quién tiene carne que no haya pedido carne? ¿Quién tiene carne que no ha pedido? Yo pedí carne. De chorichori. Son 13 carnes que pidieron. 7 pollos. Levanten la mano las carnes. Vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Carne era? 8, 9, 10, 11, 12. Y eran 13, falta la mía. ¿Usted que pidió la carne? Pero ya de último le dije a la señora. ¿Cómo de último? ¿Quién me dijo que no quería nada? Pues sí, pero y que no contaron 21, pues totales. Ajá, es que somos, tenían que haber sido 23 entonces, porque somos 24 con los niños. Ajá. Porque ella había pedido que no quería. Sí, pero yo no quería. Yo pedía. No. Yo, bueno, el mío, ¿cómo? Ya viene. ¿Solo un chorizo falta? Sí. Vaya, pues cámbiame un chorizo, pero que venga bien cocidito, porfa. Ajá. Vaya. Debido a agarrar más vista, ¿qué es el aquí hay tortillo. Aquí nada más carne, Banan. ¿Ah? Aquí más carne está, Banan. Vamos a ver ahorita, entonces lo mandan. Está rica.
tortilla muy poquita. ¿No crees me da? Pues sí, ¿por qué están jodidos, Lulo? Es que estos hombres, no sé por qué son jodidos. Yo en mi vida he tenido dos novias. Tres mujeres. Tres mujeres. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Uh-huh. Aquella es caliente y aquella brilla. Uh-huh. Así es la vida. Ahí tiene que ser. Ni las conas ni lloran. Pero, permiso, por favor, Amanda. Seco. ¿De qué? Seco. Este otro también. Pregunta, pregunta para usted seria. ¿Qué onda con la truquita? Pues yo que yo le he visto apagado todos estos días. ¿Es por lo mismo que anda o en realidad ya volvió con ella? No hemos volvido también. Ah, Julito. Ay, pollo. Ay, pollo. Ya no arruinó la soda, pollo. Ya la arruinaste. Mira. Pollo, un pollo. El pollo que mandaron, un pollo también. Bueno, pollo. Bueno, carne. No importa que sea, porque. Pues sí, Seco. ¿Por qué anda así, pues todo tristón? Me imagino que ya solito, abandonado de la vida, mire, ve. Hola, sí, mira, aquí está Julito, aunque sea hijo de compadre de jodido, como dijo Pululo, ve. Pero me vine para acá para acabarme andando. Ay, es mi prima. Entonces, ¿le ha afectado todavía lo? ¿Le ha afectado el abandono de la truquita o cómo está ahí, Seco? Abandono, pues, para allá. ¿Qué? ¿Por qué anda así? Pues todo apagadón, todo triste. Andamos siempre ahí con todo. O sea, ¿es por el mismo abandono? ¿Es por la misma falta de amor? Novio y dejando el mandilar ya. Ajá, va a quedar así. Ayer ni siquiera hemos agarrado el teléfono. Bueno, este sí pasó hace rato. ¡Qué barbaridad! No, ya. ¿Dónde que llegaron? Ajá. Por eso ayer estaba nada más diciendo a mi mamá que estábamos bien y todo. No, nada más. Tu mamá fue distinto. ¿Y no ha conseguido todavía reemplazo la truquita, Seco? No, todavía. ¿Todavía no? ¿Sigue solterito entonces? Todavía seguimos solteritos. ¿Seguro? Seguro. Y si quiere ir alguna chica con usted, está disponible. Ahí estamos. No la mandila, como no, Julio. ¿Cómo? Oiga, ¿quién habla? La Jenny, ¿qué tecito lo tiene así la Jenny? Una viejita, pues qué vergüenza. Ay, no, qué vergüenza, le entregó la alma al diablo. Fátima, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que usted no le tiene miedo a la Jenny, pero que él sí, ¿sí o no? Sí. Vaya, chuga. La Jenny se enoja, Güey, la chuva, qué vergüenza, Dos mujeres te han despreciado en este viaje, Sugar. Mengiba tenía que ser. Ajá, sí. Pero ahí hasta el pollo, al pobre Seco, lleva también una colada. Aquí está a lo que nos invitó. Gracias, papi. Gracias. Dígale. Sí, aquí está Camarón, Don Pululo, aquí tenemos no, este rico viejo. Aquí es la clase de pollo, choricito y todo. Se ve que está cocinando. Don Pululito, allá todo. Gracias, Melvin. Así que muchísimas gracias, Melvin. Gracias, Melvin. Ay, Dios. Y nos quiere a nosotros. ¿Cree que nos quiere? A que siempre no hay comida. Riquísimo, por cierto. La carne de qué? La carne de res sí está rica. Yo no sé por qué no pidieron carne de res. Está riquísima. ¿Qué? No, hija, usted le llama crudo a esto. No, hombre, démosle. Una mallita, gracias. Mire, ni siquiera. No, eso sí. Ni siquiera está 3-4, esto está bien cocida. Y dice que está cruda la mujer esta. Es que no es sangre, hija, entiendan que no es sangre. Ese juguito de la carne. Hablando de cuenta, ¿quién me acaba de la Faica? Sí, Faica. Cuando van a ir a Faica. Yo creo que estamos pendientes de la invitación de la Bessie. Están preguntando cuándo vamos a ir porque. Nano le dijo aquel día al que trabaja en Faica de que íbamos a llegar todos. Y ahora está preguntando de cuándo, porque ya no le dijimos nada. ¡Chala! Vamos a ir el otro año, ahí siguen esperando.
Juega. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Cómo que aquel día no le dije que si íbamos a ir a Faica pecado para que todavía me estuviera preguntando si vamos a ir o no? ¿Vamos a ir a Marca? Oh, Dios. Dijo, sigan esperando el otro año. Dijo. Es que me preguntan como que... Aquí está bien. Le pregunto. Va, le pregunto. ¿De qué? ¿Y tiene copa para Ronco? Para 24. 30, 30. No, porque vamos a invitar a... Dijimos que íbamos a invitar al amigo Marlon de ella. Las gemelas. Más o menos unos 40. Unos 40. Unos 50, a ver si. Nos llevamos a los juniors, dijimos, a los juniors. Gordomelo, al Doc. ¿Qué ole, sin fue que mira, fíjate de que... La vez si nos quiere invitar. La vez si nos quiere invitar porque acaba de cumplir años, ¿verdad? Y pues gracias a Dios a ella le fue bien. Y quiere las bendiciones, quiere compartirlas con nosotros. Fíjate de que más o menos como unos 55, o sea, por las todo. Por personas. Ajá, por todas personas, como unos 55. ¿Crees que hay cupo ahí para 55 personas para ir ahí? Hola, 55. Mire cómo. Ya ni comió tranquila la vez, pobrecita. Pues entonces, gracias Melvin, gracias. Gracias Melvin, gracias, gracias. Gracias, qué barbaridad, Melvin. Qué barbaridad. Muchas gracias, bendiciones y saludos a Paceli. Gracias. Gracias Melvin. Gracias Melvin. Gracias Melvin. Gracias Melvin. Rica estaba la carne. Lástima que no pedí. Gracias. Gracias Melvin. 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 Gracias, 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 gracias.